Devolverá la pelota al guardameta Darson, colocando el esférico violentamente hacia adelante. Restan con golpe de cabeza, ataca Peñarol. Pelota que va por el sector central de la cancha. Pelota que vino sobre el sector izquierdo. Paró Canovio, colocó para Cepelini. Cepelini colocó atrás para Víctor Rodríguez. Rodríguez se entregó por bajo la pelota sobre el sector central de la cancha. Viene a buscarla para Peñarol por este sector Carlos Rodríguez. Rodríguez habilitó a Giovanni. Entra peligrosamente. Mayo Bro busca centro, tiro bajo. Entregó a Torres, Torres a Gargano. Gargano levantó centro. Entonces Berín está al tanto. ¡Gol de Peñarol! Álvarez Martínez, del goleador aurinegro, entró punteando la pelota en el momento exacto, ante un muy buen toque de pelota, la arremetida y la gran lesión que tiene Peñarol. Giovanni González escapó por la derecha, después vino el centro cruzado y le peinaron la pelota hacia Álvarez Martínez. Allí vino la apertura de Cor, gana Peñarol, Peñarol 1, Sporting Cristal 0, debuta Peñarol en Perú con un golazo, centro delantero Álvaro Martínez. Dinámica, versatilidad y qué secuencia de juego, salió del fondo, un gran pase para Giovanni González, que hizo el enganche, habilitó a Gargano, que la cambió de frente al segundo palo, y el hombre que en Peñarol hace rato es sinónimo de gol, Álvaro Martínez, coloca la apertura, Peñarol 1, Sporting Cristal 0. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Tiro libre para Peñarol, que gana por 1-0, que va tomando Trindade. Vino centro, cabeceó Álvaro Martínez, ahí está Torres, tiró, gol, gol de Peñarol. Un golazo a la carrera, vino y acomodó la zurda para decretar Torres el segundo gol de Peñarol. Se juntan los jovencitos, se juntan los grandes delanteros que tiene Peñarol, Álvarez Martínez y Torres, y Torres con un zurdazo cruzado, violento, bajo, decreta el segundo tanto para el conjunto urinegro. Peñarol 2, Sporting Cristal 0 en el Estadio Nacional de Lima. Peñarol da la gran nota ganando por los cuartos de final de la Copa Sudamericana de Fútbol. Como al veterano que reta al gurí, dice qué gurizada terrible esta. Bueno, Torres aparece por la izquierda, vértice izquierdo del área mayor, y define con una potencia y una precisión impresionante, matadora, fatídica, la ofensiva del equipo aurinegro, que a pocos minutos de comenzado el partido está sacando una diferencia que casi es determinante. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Corner correspondiente al Sporting, viene alto, cerrado, resta bien con golpe de cabeza sacando la pelota el propio Bentancur. La pelota la corre a buscar Chávez. Chávez va a colocar la pelota frontalmente. Prefiere colocar el esférico sobre el otro sector para Calcaterra. Vino centro, devolvió Cajelmacher. Va a venir el tiro. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del conjunto peruano! Faltando un minuto para terminar el partido. Decretó el tanto Merlo para el conjunto peruano, que pone el tanteador 2-1. Peñarol 2, Sporting Cristal 1. Y el gol de Sporting Cristal tenía que venir por donde vino, por un error en la última zona del equipo de Peñarol. Hay una máxima que dice al medio nunca, despejó al medio, se la dejó servida al punto penal y el Sporting Cristal termina descontando. Una lástima, un Peñarol que estaba tranquilo, cómodo, seguro, con el 2-0, termina achicando la diferencia Sporting Cristal y quedan algunos minutos de descuento. Es un out porque va a tomar Valentín Rodríguez, 49 minutos y medio, había dado 4. Out porque toma Valentín Rodríguez, Bentancur. Bentancur pierde la pelota con Chávez, que le pega violentamente hacia la mitad del campo de juego. Salta para cabecear y restar la pelota otra vez el jugador del conjunto de Peñarol. Allí finalmente Cajelmacher cabeció, entrega la pelota al medio, paró, da media vuelta, giró Álvarez Guayase, colocó la pelota por la izquierda, ataca para Peñarol, Da Silva colocó al medio, ahí tienen el tanto, se maniobró, colocaron atrás, Gargano tiró, ¡gol! ¡Gol de Peñarol!
Les dije que tenía el tanto y uno de los mejores jugadores del campo, el capitán de Peñarol, Gargano. La pelota le quedó a pedir de Boca después de un ataque mortal que llevó por la izquierda el jugador da Silva. La pelota la perdió Canovio y finalmente le pegó Gargano en forma brutal de derecha, colocando la pelota contra el caño derecho, decretando el final tercer tanto anunciado de Peñarol. Peñarol 3, Sporting Cristal 1, y para mí la clasificación asegurada entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana para Peñarol. Aparece Gargano, una de las figuras del equipo de Peñarol, con la cinta de capitán, con la jerarquía y con la aptitud también para definir qué zapatazo. Desde la media luna se lleva su premio, el tercero para Peñarol. Parecía que ganaba ajustado, pero definitivamente anota 3 y marca sello fuerte en la clasificación. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Bueno, va a ganar Peñarol finalmente por 3-1. Un gran resultado en el Estadio Nacional de Lima por las cuartas de finales de la Copa Sudamericana. Muy bien Peñarol, ataca el conjunto del Sporting. Está pasó la hora, por lo menos 2 minutos de los descuentos que dio el árbitro. La llevan por el bajo, por el medio. Lo marca quitando y sacando Guayase. Va a terminar el partido, pito el árbitro. Terminó el partido, ha ganado Peñarol. Peñarol 3, Sporting Cristal 1. Gran triunfo de Peñarol en suelo incaico esta noche para clasificar prácticamente y estar entre los 4 mejores de la Copa. Es cierto, los partidos hay que jugarlos, los partidos hay que ganarlos. Pero creo que después de este partido que tuvo Peñarol, queda demostrado que creo que no va a tener inconveniente de clasificar el próximo miércoles en el Estadio Campeón del Siglo. Absolutamente de acuerdo. Y cuando ya no quedaba todavía encendida la llama de la velocidad, de la juventud en ofensiva, aparece finalmente Gargano con un zapatazo tremendo, furibundo, abajo, al palo derecho del guardameta de Sporting Cristal, Duarte, colocando así el 3-1 y de alguna manera recomponiendo en el hincha la sensación de que Peñarol es más que el Sporting Cristal, es más que un gol del Sporting Cristal. ¿Habrá que corregir errores en las últimas zonas? Sí, sin duda, sobre todo en la pareja de zagueros, porque Dawson termina siendo una de las figuras que tiene el equipo aurinegro en este partido. Pero gracias a la fecundidad de jugadores que en ofensiva generan y concretan, como Álvarez Martínez, como Facundo Torres, que se fue lesionado, como Canovio, como Alonso, que ingresó en el segundo tiempo y creció, como Cepelini, y la experiencia, el balance, el jugador más experimentado que tiene este equipo aurinegro, ni más ni menos que el capitán Gargano, Peñarol se lleva un gran triunfo y, salvo un cataclismo, una catástrofe, hoy se lleva ni más ni menos que de visitante la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana. Bueno, se saludan los hombres dentro del campo de juego y una tremenda alegría la gente de Peñarol, que está saludándose los jugadores todos entre ellos después de haber ganado por 3-1. El resultado final decretó la apertura del score a los 8 minutos, Álvaro Martínez para el conjunto de Peñarol. Aumentó Facundo Torres, que a los 19 minutos puso el 2-0. Terminó el primer tiempo 2-0. En la postrimería del partido descontó Merlo para el conjunto del Sporting Cristal. Y pasado la hora, 5 minutos, el capitán Gargano decretó el definitivo tercer tanto para Peñarol, que acaba de ganar en suelo incaico por 3-1. Un gran triunfo de Peñarol, un gran partido de Peñarol, sobre todo en el primer tiempo y también en parte del segundo. Y después lo más destacado, que le descontaron a Peñarol, faltando 1 minuto para terminar el partido. Y Peñarol no se amilanó ni se trató de defenderse, salió a la ofensiva y logró, por intermedio Gargano, decretar el tercer gol. Vaya si eso es importante cuando a vos te descuentan de visitante, salir y conseguir el tercero. Claro, la intensidad de Peñarol en ofensiva, la actitud de tratar de seguir concretando, estuvo presente hasta el final literalmente del partido, porque más allá del 2-1 que anotó el equipo de Sporting Cristal, y a pesar de que tuvo alguna aproximación luego que pudo derivar en el empate, Peñarol lo siguió buscando por izquierda, por derecha, bien Bentancur, bien Canovio, y de Canovio fue para Gargano, que sacó un zapatazo tremendo, colocando así esta ventaja notable, extraordinaria de Peñarol ante Sporting Cristal. Bueno, señoras y señores oyentes, ha sido un gusto el haber llevado para todos ustedes, para Radio Tacuarembó y por supuesto que para FM
Caraguatá, para FM Tambores, para FM Santa Isabel y para Emisora de la Playa en San Gregorio de Polanco, este magnífico triunfo de Peñarol en suelo peruano, que lo deja en inmejorables oportunidades de poder clasificar el próximo miércoles en el campeón del siglo. Y parece que las autoridades gubernamentales habían tenido la visibilidad de que esto podía pasar y lo dejan jugar a Peñarol ahora con 5.000 espectadores, que son los que van a disfrutar, que son los que van a ir al estadio, la cantidad que van a querer rezar para pedir que les toque esa oportunidad, que seguramente por sorteo, no sé cómo será, porque Peñarol no va a cobrar las entradas, va a determinar quiénes serán los 5.000 socios que van a entrar para mirar el partido. De un Peñarol que además viene parejito, yo decía hace un rato, a diferencia de aquel Peñarol del año 11 que fue de menos a más, que la serie jugó mal, que en octavo se fue acomodando, que ganó con mucha garra, a pesar de que había perdido en el centenario en octavo contra el Inter en Porto Alegre, ahora este Peñarol es distinto porque mantiene siempre el mismo nivel y una intensidad en ofensiva realmente formidable a partir de jugadores jóvenes como Álvarez Martínez, como Torres, como el propio Canovio, que ya ha ganado la titularidad en este equipo aurinegro. Extraordinario lo de Peñarol, y bueno, muchos hinchas lo van a poder disfrutar, porque como te decía, tiene que pasar algo muy extraño de un Peñarol que viene siendo muy regular por la Copa Sudamericana en el partido de vuelta el próximo miércoles, para que allí el equipo de la Riera no termine concretando definitivamente la clasificación a semifinales.